La Cofradía de la Santa Veracruz celebró el sábado 11 de marzo su concierto de marchas procesionales. Abrieron el acto en el convento a los sones de Mektub. En esta ocasión, celebraron este concierto de manera conjunta con la presentación del cartel de la Semana Santa 2017, que fue presentado por Gerardo del Valle. Además, los cofrades de la Santa Veracruz presentaron los cultos previstos para esta Cuaresma 2017, entre los que destacan los actos del Viernes de Dolores. Representantes de la Iglesia, de partidos políticos, de las cofradías, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra ermita del convento. Hoy estamos aquí para dar comienzo al primero de los actos que nuestra cofradía ha programado para este año 2017. En esta ocasión, y como novedad, este acto va a inaugurarse en primer lugar con el 14º concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz, bajo la dirección de don Juan David Guerrero Serrano. El repertorio que nos van a interpretar será el siguiente: Mektub, de Mariano de San Miguel; Cristo de la Agonía, de Abel Moreno; Virgen del Valle, de Vicente Gómez Zarzuela; Pasa la Soledad, de José Antonio Molero; Candelaria, de Manuel Marbizón; y finalizarán con El Señor del Convento, de Francisco Villar Ortiz. Con ustedes, la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz, La Pepa. ¡Muchas gracias! Thank you.
Vamos a comenzar el acto, a renovarlo otra vez, agradeciendo, como hermano de esta cofradía, quiero agradecer a la agrupación por la magnífica interpretación que ha hecho y animar a todos y cada uno de sus componentes por la gran labor que está realizando en el engrandecimiento de nuestra cofradía. A todos, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda y última parte de este acto, que es la de presentación del cartel de la Semana Santa del 2017. En un principio estaba anunciado que este acto interviniera mi sobrino Antonio Cortés Macías, como presentador del cartel que anunciará el comienzo de los actos de esta cofradía para en nuestra Semana Mayor. Pero por motivos profesionales le ha sido imposible acudir a este acto, porque le pido disculpas en su nombre y por ello tengo yo el honor de tomar su testigo y hacer la presentación de este acto que inaugurará el cartel de nuestra Semana Santa. Este año, la Vocalía de Semana Santa ha tomado la decisión de que los actos programados para la Semana Santa, a partir de hoy y con la presentación del cartel y hasta el mismo pregón de la Semana Santa, todos ellos van a ser realizados por personas que actualmente están en la vocalía o personas que, como yo, que fui miembro activo durante algunos años y que ahora me encuentro en la reserva. Como la mayoría de vosotros ya sabéis, desde hace muchos años he estado vinculado a las representaciones de nuestra cofradía y durante todo este tiempo he podido comprobar con alegría las mejoras que la vocalía de Semana Santa ha ido incorporando año tras año, tanto en vestuarios como en guiones, decorados, sonido, iluminación, con el único fin de ensalzar y mejorar las representaciones para que nuestra cofradía pueda tener una de las mejores Semanas Santas de la provincia y, ¿por qué no?, de Andalucía. Hace aproximadamente unos 50 años, cuando me quedé a vivir en Alhaurín el Grande, mi buen amigo Antonio Gallego ya hacía el papel de Cristo y yo empecé a ponerle mi voz a sus representaciones y así lo hice hasta que él dejó de hacerlo. Durante algunos años más continué haciendo las narraciones, las voces de diferentes personajes, hasta ahora, que como he dicho, me encuentro en la reserva activa, o sea, para lo que haga falta. La Semana Santa es, para todos nosotros, el punto clave de la vida del Señor y por ello es lo más importante de nuestra vida como cristianos y como hermanos de nuestra cofradía. Hermanos, que desde hace algún tiempo ya andan por las entrañas de nuestra casa ensayando papeles, preparando enseres, organizándolo todo, lo que veremos estos días serán las representaciones de los momentos más importantes de la vida de Jesucristo y de cómo María, su madre, afrontó la pérdida de su hijo, aquel que un día un ángel del Señor le anunciara. Y en María el Verbo se hizo carne y tomó forma y se hizo pequeño, pobre, vulnerable, indefenso, y cargó sobre sí los pecados del mundo y arrastró a sus espaldas sufrimientos y penas y los clavó en el madero. La miseria, el dolor, lo más bajo del mundo, y lo clavó en la cruz, donde se redimiera. Alhaurín se hace plegaria cada Viernes Santo cuando contempla a su madre al pie del madero que corona el Gólgota, llorando de consuelo al ver a su hijo que pedía al Padre Eterno que pasara el último cáliz. Pero todo se consuma y la historia se repite año tras año y la oración trasciende al paso del tiempo. A ti, Señor, que estás en tu casa, el convento, a ti que nos recibes siempre esperando nuestros rezos, nuestros silencios, nuestras angustias, nuestros temores, nuestras pérdidas de fe o de amor, venimos a suplicarte que nos lleves de la mano por el camino del bien y del amor, que después de un largo hastío, de un tiempo de sequía espiritual, nos devuelvas la fe perdida, que seamos cristianos de entrega al necesitado,
que seamos capaces de rezar el Padre Nuestro masticando cada palabra, pensando en lo que decimos. Yo quiero sentirte, Señor. Yo quiero estar a tu lado, María Santísima de la Soledad, para que tu soledad y la nuestra vayan unidas eternamente. Aquel día era viernes y cargó con la cruz a sus espaldas y abrazó con esperanza ese duro madero y llegó a la cima del monte Calvario y allí fue despojado de sus vestiduras y obligado a tenderse sobre la cruz. Cruz desnuda, solitaria, signo ruin de violencia, señal de ultraje y de odios, de los humanos su bajeza. Clavado de pies y manos, es levantada la cruz a lo más alto, terribles dolores a los padecidos sumados, y en la cruz un cartel que en lengua griega, hebrea y latina decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Se bofaban de él, le insultaban, riéndose de él y diciéndole que si era el Hijo de Dios, bajase de la cruz para que le creyeran. Él los miró y, compadeciéndose de ellos, les dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Les estaba perdonando. Perdonaba a sus verdugos, a sus asesinos, dándonos una vez más prueba de su amor y bondad infinita, inmensa. Allí, bajo la cruz, estaba María, abrazada a los ensangrentados pies de su amado Hijo. Jesús, mirándola con ternura, se dirigió a ella y a Juan y le dijo: Mujer, he ahí a tu Hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Observar que no le llamó madre, sino mujer. De esta forma María se convierte en la Madre de Dios y Madre nuestra. Y a lo largo de los siglos la hemos venerado como María Santísima, nuestra Virgen de la Soledad. El cartel que hoy vamos a inaugurar representa el inicio de nuestra vida como hijos de Dios y como cristianos. Y sin más preámbulos, voy a presentarles al que es, sin duda, el verdadero protagonista de este acto, conocedor al máximo nivel de las técnicas de fotografía. Fotos suyas han sido expuestas en sitios muy importantes de América y de Europa. Amigo Juan Carlos Pon, cuando quieras, puedes subir al presbiterio y nuestro hermano mayor José María Díaz para descubrir el cartel de nuestra Semana Santa 2017. Por favor, pido la presencia aquí también del concejal, primer concejal del Ayuntamiento, Víctor Romero, y al concejal de vocal de Semana Santa. Buenas noches a todos. Tras esta maravillosa presentación del cartel por parte de nuestro hermano Gerardo del Valle, un hermano que se ha definido como un hermano activo en la reserva, es decir, para lo que haga falta, han sido tus palabras. ¿Y cuántos hermanos como tú no hay en esta cofradía formada por hermanos como tú? Sencillos, humildes y trabajadores, pero que saben hacer las cosas muy bien hechas. Enhorabuena y gracias. Y enhorabuena también, por supuesto, a la banda de música de la Agrupación Músico Cultural, a todos los componentes, a la vocalía y, como no, al director, a Juan David, por la enorme labor que están realizando. Concierto tras concierto, digo,
que los felicito por el nivel, por la calidad musical interpretativa que están alcanzando. Yo ya no diría que están alcanzando, sino la calidad musical en la que se han instalado. Y eso es difícil de mantener. Los felicito y nos podemos sentir orgullosos los hermanos de arriba de contar con esta gran banda de música. Felicito también, y por supuesto felicitar también al autor del cartel, a Juan Carlos Poz, con el que año tras año podemos contar, porque está en el momento siempre exacto para hacer el disparo concreto y exacto y recoger esa instantánea que ya año tras año sirve para promocionar la Semana Santa que realiza nuestra cofradía. Así que enhorabuena, Juan Carlos, y enhorabuena a la vocalía de Semana Santa. El programa de actos y cultos que hemos preparado, que la cofradía, las distintas vocalías, la Junta de Gobierno ha confeccionado este año, sufre algunas modificaciones, le hemos intentado hacer algunas, hay actos novedosos y hay otros actos que se han modificado, como ha podido ser el mismo concierto que ha tenido lugar hoy y que a continuación pues, el programa lo voy a ir leyendo a la vez que voy informando pues, de esas modificaciones y de esas novedades. Novedades, por ejemplo, como las que habrá el Viernes de Dolores, que han motivado que no pudiera realizarse este tradicional concierto de marchas procesionales, en este caso el 15 concierto de marchas procesionales, pero la Junta de Gobierno quería que sí o sí la banda de música pudiera tocar este concierto y qué mejor que empezar la cuaresma oyendo, escuchando las interpretaciones, las marchas procesionales de la Pepa y además hacerlo ante nuestros sagrados titulares, en nuestra ermita, con el olor a incienso, con esta luz tenue con la que tenemos también hoy por primera vez el camarín. Y ha sido un concierto, como digo, excepcional. Juan David me decía que cuando ha terminado, ha empezado con Mestú, Cristo de la Agonía y luego Virgen del Valle, y me decía, con esto hemos terminado la reflexión, porque han sido marchas que nos han evocado al Viernes Santo. Luego pasa La Soledad y Candelaria, que seguramente nos han trasladado todos más bien al Jueves Santo y al contoneo del palio de la Virgen de la Soledad, perfectamente acompasado con la Pepa. Cada uno seguro que se ha rememorado algunos momentos del Jueves Santo o incluso del día 3 de mayo del año pasado de La Soledad en la calle. Y ha terminado, como no, con Señor del Convento, sin más, no necesita ninguna otra palabra. Señor del Convento, ante nuestro Señor del Convento. A continuación ha sido lo que siempre había sido el inicio de la cuaresma, la presentación del cartel de la Semana Santa. Antes se recoge en programa, no lo leo, pero se refleja porque ha existido y se ha realizado la misa de la Eucaristía de la Imposición de Ceniza, que es con la que empieza realmente la cuaresma, y también la veneración al Cristo de Medinaceli. Quiero hacer una aclaración, hemos puesto al concierto de marchas procesionales, le hemos dado el número 15, contando a partir de los conciertos que se habían hecho en Viernes de Dolores, que eran ya 14, pero realmente la banda en los 37 años de historia que ella tiene, en cuaresma ha realizado muchos más conciertos. Sin ir más lejos, a principios de los años 80, aquellos conciertos de marchas procesionales que daba la banda de cornetas, tambores y música de la Pepa, que fue el germen realmente de lo que luego fue el pregón de Semana Santa, son también conciertos de marchas procesionales realizados en cuaresma, pero que no los hemos contabilizado, sino que hemos empezado a partir de los que se hacían ya con una continuidad indefinida en el Viernes de Dolores. Hablaba de esos conciertos que fueron el germen del pregón, y quiero resaltar que estos pregones de Semana Santa, hoy en día muy habituales, cuando la cofradía empezó a hacerlo, este año el 30 aniversario, pues prácticamente, por supuesto en Alorín fuimos pioneros y prácticamente en ningún lado de Málaga se realizaban pregones de Semana Santa, como también fuimos pioneros en presentar el cartel de Semana Santa. Y también hago referencia a la importancia de la Pepa dentro de la cofradía, porque si bien los conciertos de marchas procesionales dieron lugar con el tiempo al pregón, pues son muchísimas cosas las que, no solo como cantera cofrade, sino como cantera cofrade, como incremento del patrimonio de la cofradía musical, artístico, y tengo que decirlo, por eso el siguiente acto de esta cuaresma va a ser el 19 de marzo,
el estreno de los uniformes para la Pepa, porque creo que para la Pepa y para la banda de Santa Veracruz, pues creo que hay que apostar decididamente por la cultura, por los jóvenes de la cofradía, y se lo merecen, y esta Junta de Gobierno va a apostar fuertemente por ella, porque la Pepa, la banda de Santa Veracruz, los músicos, los jóvenes, son un pilar fundamental dentro de la cofradía. Así que el 19 de marzo a las 12 horas en la plaza del convento será la presentación y bendición de los nuevos uniformes que estrenará las bandas de la cofradía, y en el transcurso del acto se hará entrega del título de hermano honorario a la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz y a la banda de la Santa Veracruz. Y posteriormente las bandas ofrecerán una retreta y desfilarán hasta la parroquia para hacer la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Gracia, patrona de Lourín el Grande. Antes, a las 11 de la mañana, será la solemne Eucaristía en honor a María Santísima de la Soledad y al Cristo Yacente, que será cantado un año más por la Coral de la Santa Veracruz, y a la finalización quedarán las sagradas imágenes expuestas en devoto betamano para los fieles durante todo el día, hasta las 7 de la tarde. Todo el día del Día de San José estarán las puertas de la ermita abiertas para quien quiera acercarse a venerar tanto a María Santísima de la Soledad como al Cristo Yacente. Va a estar muy cargado el Día de San José, y sabéis que es tradicional que en ese día se inicie también la salida a los barrios para pedir con motivo del Día de la Cruz. Entonces hemos preferido hacerlo este año en el 18 de marzo, ya se ha hecho también otras veces, que es la víspera de San José. Entonces a las 5 de la tarde de la Plaza Alta será la tradicional salida de los hermanos para pedir con motivo del Día de la Cruz. Luego el 1 de abril será el 30º pregón de Semana Santa a cargo de la vocalía de Semana Santa. Será un pregón muy especial que sin duda está generando también mucha expectación, y será a las 7:30 de la tarde en el Teatro Municipal Antonio Gala. Y a la finalización también se hará entrega del título de hermano honorario al grupo de representaciones en vivo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo que escenifica la cofradía desde hace siglos. Esta entrega de títulos honorarios fue adoptado en el último Cabildo General de la cofradía, y en él también se decidió entregar el título de hermano honorario a la Coral de la Santa Veracruz y al Coro Aromas de Mayo, que este año celebran su 30º aniversario, y se hará más adelante, una vez que ya haya pasado la Semana Santa, pero ellos también van a recibir estos títulos honoríficos de la cofradía. Luego, otra de las modificaciones lo tendremos con el triduo de veneración a María Santísima de la Soledad y el Cristo Yacente. Se retrasa una semana con lo que se venía haciendo últimamente. Entonces, este año va a ser en la semana que se llama Semana de Pasión, que es la semana que antecede a la Semana Santa. Serían los días 5, 6 y 7 de abril, miércoles, jueves y viernes, terminando en Viernes de Dolores. El horario también se amplía, será de 7 a 10. Y el Viernes de Dolores, posteriormente a la entrega de tarjetas de sitio a los hombres de trono en la Casa Hermandad de la Cofradía, tendrá lugar la clausura de este triduo de veneración con la oración de Cuaresma, otro acto que también nuestra cofradía empezó ya hace muchos años y que se consolida. A la finalización, una de las novedades del programa que hemos preparado será el solemne traslado claustral del Cristo Yacente al Santo Sepulcro. He hablado de la entrega de tarjetas de sitio a los hombres de trono, y la fecha en que se podrán inscribir y tallar los hombres de trono será del 18 al 25 de marzo. 18 y 25 de marzo, que es sábado, toda la tarde de 4 a 9, y durante la semana pues será en horario de 7 a 9, de 7:30 a 9 aquí en la Casa Hermandad. El último día del tallaje, concluye el 25 de marzo, sábado, y la vocalía prepara una jornada de convivencia con otro de los pilares fundamentales de la cofradía, que realizan una función importantísima, y son los hombres de trono, los portadores de nuestros sagrados titulares. Luego ya la Semana Santa arranca el Domingo de Ramos con la participación de la cofradía en la procesión y solemne Eucaristía del Domingo de Ramos en la Parroquia de la Encarnación, la participación también el Martes Santo con el rezo del Vía Crucis, con salida desde la Parroquia de la Encarnación. El miércoles santo, 12 de abril, a las 9, en el atrio del convento, tendrá lugar la escenificación en vivo de los siguientes pasajes bíblicos: sacrificio de Isaac, despedida de madre e hijo, lapidación de la mujer adúltera, las 30 monedas, la sagrada cena, la oración en el huerto y el prendimiento. 13 de abril, jueves santo. A las 12 horas de la mañana, en la ermita del convento, acto de veneración
previa a la salida procesional de María Santísima de la Soledad. Otro acto, otro culto que incorporamos a este programa de actos, este año por primera vez, en la mañana de Jueves Santo, contará con la participación de la Coral de la Santa Veracruz y, como decimos, pues servirá para acercarnos a nuestra Virgen de la Soledad previamente a la salida procesional. A las 4:30, en la Parroquia de la Encarnación, será la celebración de los Santos Oficios y a las 5:30 hará su entrada la banda de cornetas y tambores, escuadra de gran gala y escuadra de honores del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, con guarnición en Valdemoro, Madrid, hermano mayor honorario de esta cofradía y escuadra de batidores del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Será recibida por la banda de la Santa Veracruz y la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz. A las 6:30, procesión de María Santísima de la Soledad, desde la ermita de la Santa Veracruz por el itinerario de costumbre. El 14 de abril, Viernes Santo, a las 4:30 en la Parroquia de la Encarnación, celebración de los Santos Oficios. A las 9:30 en la Plaza del Convento, escenificación de los siguientes pasajes de la Pasión de Cristo, el arrepentimiento de Judas, la crucifixión, muerte, descendimiento y entierro de Cristo. Y a las 11 horas, en la solemne procesión del Santo Entierro de Cristo, procesión oficial de la Semana Santa de Laurín el Grande. El cortejo procesional del Santo Sepulcro discurrirá por las mismas calles por las que se discurre el Jueves Santo. El 15 de abril, Sábado Santo, a las 10 en la Parroquia de la Encarnación, será la solemne vigilia pascual, y a las 12 horas, en el atrio del convento, a las 12 horas, lógicamente, de la noche, la escenificación de la resurrección de Cristo. Concluye la Semana Santa el 16 de abril, domingo de resurrección, con la solemne Eucaristía de la Pascua de Resurrección en la Parroquia de la Encarnación. Y me centro también en la contraportada. Ahora se van a repartir, espero, programas de Semana Santa. La contraportada, una imagen de Nuestra Señora de la Soledad anunciando el acto de veneración mariana que, como digo, tendrá lugar previo a la salida procesional con la Virgen en el trono el Jueves Santo por la mañana. Una imagen de la Virgen de la Soledad, a diferencia del año pasado, que también era contraportada en riguroso luto, este año una imagen distinta y que nos lleva a recordar que el año 2016 fue sin duda el año de la Soledad, y así lo atestigua el que, como bien sabéis ya, creo todo el mundo, todo el pueblo lo sabe, pues nuestra cofradía haya sido nominada en la 30ª edición de los Premios Nazareno del Año de la Cadena SER, nominada al Premio de la Provincia de Málaga. Dice textualmente la nominación, que se nomina a la cofradía de la Santa Veracruz de la Unión Grande, por el amplio despliegue, por el extraordinario despliegue de actos y cultos para conmemorar el 75 aniversario de María Santísima de la Soledad. Por lo cual, está claro que todos teníamos imágenes en la retina, que vivimos un gran año, que lo llevamos en el recuerdo, pero que nos lo reconozcan el trabajo tan importante que realizaron todos los hermanos y que se venía ya preparando casi desde hace años para culminar este magnífico, este maravilloso 75 aniversario, que nos lo reconozcan, porque realmente lo más importante de esto, aparte de la ilusión que se genera la cofradía, es el reconocimiento al trabajo que realiza la cofradía, es importante, y además teniendo en cuenta que fue un 75 aniversario, aquí era la posguerra en el año 41, entonces se celebraron innumerables 75 aniversarios el año pasado pues, en la provincia de Málaga. Que haya sido nuestra cofradía por la celebración del 75 aniversario nominada es motivo doblemente de orgullo. Y yo, sin más, os agradezco vuestra presencia, agradezco que esté la ermita rebozando de hermanos y os invito a vivir una cuaresma y una Semana Santa intensa. Muchísimas gracias.